60 concejales de la Territorial Chocó fueron capacitados por la Subdirección de Alto Gobierno en temas básicos para que a mediano plazo logren una buena gobernanza. Todo comenzó con un requerimiento de varios concejales de municipios del Alto Daríen a la subdirección de Alto Gobierno, para que por primera vez los formaran en temas básicos del funcionamiento de lo público. Dos capacitadores se trasladaron hasta Río Sucio, Chocó, para instruir a más de 50 concejales de Alto Atrato, Bojayá, Murindó y Vigía del Fuerte. El panorama con que se encontraron lo sorprendió concejales que no tienen conocimiento de realmente cuál fue el juramento que tomaron no tienen conocimiento de cómo es que tienen que aprobar un presupuesto realmente uno encuentra unos niveles de desconocimiento de la norma fundamentalmente y de los de los procedimientos técnicos y y en, y en general, de todo el quehacer de la administración pública. La ausencia del Estado colombiano en zonas marginales del país, como por ejemplo Chocó, es evidente en el desconocimiento de concejales, alcaldes y servidores públicos en general, de los marcos legales bajo los cuales se rige la gestión de miembros de corporaciones electas por sufragio popular, como es su caso. Tal vez no sea una cuestión de. De, de falta de compromiso de, de, de estos concejales, sino más bien es un poco la precariedad del acceso a, a, a las fuentes de información y Lo que lo hizo Leo específicamente en una metodología que me pareció muy interesante fue a partir de puntos básicos de la constitución, poquitas eh, artículos y, y, y frases ir construyendo como lo que se podía construir en 16 horas de conocimientos. Aunque tienen la voluntad de hacer una buena gestión, sus conocimientos son casi nulos. No quiero que se olviden de, de, del barra trato, no quiero que se olviden de los municipios. Porque necesitamos capacitaciones constantes cada dos meses. Para subsanar la brecha de información y educación de los servidores públicos de zonas vulnerables y apartadas del progreso de la centralidad, como le sucede al Departamento del Chocó, la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP tiene proyectado llegar a las regiones más alejadas de Bogotá con capacitaciones presenciales y también virtuales.